Muchas gracias. Qué pena haberme palmado ahí, pero bueno. Ha sido otra no-hit. Llevo dos no-hits. De tres runs llevo una muerte y dos... y dos no-hits. ¿Cómo lo veis? Tengo ganas de llorar, tío. La verdad, tengo muchas ganas de llorar. Creo que no afecta el certificado de muerte, Júrelos. Pero no te lo sabría decir porque pues me ha tocado muy pocas veces el certificado de muerte y ninguna ha sido con cursos de Blind, pero diría que no afecta. Creo que alguien lo ha comentado alguna vez y creo que no afecta. Ay, qué fallón, tío. Ahora hay que ir con mucho cuidado porque podemos entrar a una sala y explotar con el Toxic, pero bueno. O pueden explotar ellos, también es una opción. La verdad es que para el early es maravilloso. Para el early es un ítem maravillosísimo. Sí, pero, o sea, quiero decir, aquí no tiene ni que escalar. Aquí peta directamente. No tiene ni que escalar, aquí peta. Restock early no está mal, porque después sabéis que puedes stackear las... supongo las cartas, o sea, coger muchas cartas y tal, y esperar, ¿no? Que salga la Holly si la necesitas o cualquier cosa. Pues incluso si no la necesitas, solo por curiosidad, ¿no? Solo por seguridad. Por curiosidad, ni qué pollas, tío. Ya no sé ni hablar, tío. Ya no sé ni hablar. Pirurudun. Teniendo el counterfeit también es importante. ¿No, no hay llaves en la tienda? Vale, una llave. Una llave por 5, está bien. Una llave por 6, un puto robo. Así es la vida, ¿eh? La vida es así. Una llave por 5. Vale, una llave por 6. Puto robo. No me vuelvas a hablar en tu vida. Me quedo con el Sacrifice Altar. Seguramente. O espero que me salga algún compañero. Y esas alas, esas. Esas son las que me dan miedo. Otra. Otra, ¿sabes? Y otra más.
favor. Puta que te parió, güey. O sea, no mames a la verga. ¿Alguno más es alterar el horario de descomprimir y separa el stream? ¿Separa el stream? Nunca, la verdad. Debí haber comprado más llaves en el piso anterior con restock, ¿eh? Vaya funada. Vaya funada de llaves. Me cago en todo, tío. Impresionante, ¿eh? Holy card. Yo probaría cambiar el navegador, quizá chato, pero no lo sé si es la solución de. Ni una puta llave en todo el piso. Let's fucking go. Joder, me cago en la puta, tío. Me da mucha rabia, tío, que no me salga ni una llave en todo el piso, tío. O sea, me da mucha rabia, tío. ¿Llave? ¿Llave? Hostia, ahora pago 200 por una llave. Ahora pago 32 monedas por una llave. Pero, tío, que no te dropeen una llave en todo el piso, tío. A tomar por culo la tienda, a tomar por culo todo, ¿sabes? O sea, estás para saltarte ítems con Tainted Lost y encima el ítem del boss es un puto libro de las sombras, o sea, el libro de los pecados, perdón. O sea, parece indignante. Me parece indignante. Ya, es que el ciclone no tiene daño en bosses. O sea, ningún ciclone tiene daño en bosses. Necesitas el tótem, ¿no? O sea, para los bosses le cascas el tótem. Pero si no, el ciclone en bosses no hace nada. O sea, te tienes que poner el Ancestral Warchief para los bosses. Y tirarlo. Si no, no haces nada. Con eso más o menos linkeado. O sea, con eso, con el Totem 4L y el Ciclone 6L haces, pero claro. Elevar con ciclones es eso. ¡Bien, colega! Me estoy empezando a cabrear con el tema de llaves. Una llave, tío, en 8 pisos, por favor, tío. Y la que tengo, o sea, la que he gastado antes es que la había comprado. ¿Pero qué dices, hombre, tío? ¿Pero qué coño dices, juego, tío? ¿Pero qué coño dices, tío? Vete a tomar por culo, hijo de puta, tío. O sea, pero vete a tomar por culo, colega. Vete a tomar por culo, tío. O sea, vete a tomar por culo. Te lo digo. Pero vete a la mierda, coño. No, ahora no quiero llaves. Ahora te las metes por el culo, tío. Hijo de puta. Ese puto enemigo, tío, que atraviesa todas las leyes de la física. No te vas a cagar.
hijo de puta. No estaba Grid en la tienda anterior, no, estaba en esta, ¿eh? No estaba en la tienda anterior, no, estaba en esta. Estaba en esta. Seguimos, seguimos para el tilteo. Seguimos para Tilted Lost. Seguimos para Tilted Lost. Claro, yo no puedo usar el altar del sacrificio porque me cargaría. Wildcard. Wildcard. No sé qué ha usado, pero. La Holly, supongo. Juego, ¿intentas comprarme ahora, tío? ¿Intentas comprarme ahora? Porque lo estás consiguiendo. Así sí. ¿Intentas comprarme ahora después de la tocada de pelotas? Es el buen camino. Es el buen camino. Nos vemos a Kron, que vaya bien, tío. Es el buen camino, sí. Es el buen camino, juego. Así seremos amigos. Ahora me reventaré con un barril, pero bueno. Me da igual. Lo he perdido todo antes ya, he perdido la racha antes. Nada, hoy es día de volver al BDO porque han puesto unas movidas de recolección que quiero probar. Hoy es día de volver al BDO a talar madera, sí. Vuelve Leñas Crafterlings, sí. Vuelve Leñas Crafterlings. ¡Yeah, por favor! Estaría guay que fueran fetos girándose. Total, a mí me encanta la recolección en el BDO. Soy súper fan. No, tío, y las llaves. O sea, y las llaves. Lo que no puede ser es que no tenga llaves, tío. No puede ser, tío. No puede ser que no tenga llaves. Hola, Tofito.
Y encima tengo que ir al entierro hoy, tío. Es que me cago en todo. La gente se está muriendo, amigos. La gente se está muriendo. Sí, se murió un... Se ha muerto uno que vive al lado del bar. Chaval, es un... Bueno, un chaval. Un hombre de 57 años que tiene tres críos. No sé si uno incluso iba al fútbol, igual lo conoces. Se apellida Herbás. O sea, el niño se apellidará Herbás, porque él era Paco Herbás. Si lo conoces. Pues no sé, estaba hasta ayer por la mañana, estaba almorzando en mi bar, no se encontraba bien, llamaron a la ambulancia y el pavo no llegó ni al hospital. En la ambulancia la palmó. 57 años tenía el colega. Pues será su padre, sí, porque sé que el chaval iba al fútbol, sí. Así, cara redondita y el pelo así para arriba. Vale, juego. Ganemos. Vale. Vale, juego, ganemos. Si te pones así. Bueno, sin paquetal. Pero sí, el hombre venía siempre al bar a almorzar y a comer con los hijos, vivía ahí al lado. Y pues ayer vino a almorzar, como todos los días que viene, y ya está. Y ahí se quedó la cosa. Es que tampoco nos lo han dicho tipo infarto o lo que sea, solo sabemos que el hombre se encontraba mal, que llamó a la ambulancia. Que ya no llegó a... No llegó a... A Valencia no llegó. No, a Manises el hombre no llegó. Pero bueno, lo voy a dar entierro. Es que, claro. Y los tres chiquillos, tío, que son. O sea. Es que deja tres chiquillos que van a hacer esos chiquillos y su padre, tío. Bueno, el mayor todavía, pero es que los otros, tío. No llegarán a tener ni casi ni 20 años, creo. O si tendrán 20 cortísimos, tío. Porque el hombre estaba divorciado, vivía con los hijos ahí el sol.
Encima, si tienen que morir los clientes que me caen bien, ¿por qué no se mueren los clientes que me caen mal, tío? No, es broma, pero no quiero que se muera nadie, pero pues... Si ya se tiene que morir alguien, por lo menos que sea alguno que no me caiga bien. Pobre hombre este... Deleted. ¿Nos hacemos un hash por los loles? Pues sí, nos vamos a hacer un hash. Siempre tan grafter. Hay gente, o sea, quiero decir, a mi bar vienen de todas las edades, pero pues va a venir un montón de viejos, tío. Pues que se mueran los viejos, tío. Se tienen que mover los jóvenes, tío. La win streak volvió a ser uno. Así es, amigos. Paupérrimas win streaks. Pues no mato a Hyde dos veces porque no tengo bastantes llaves, realmente. Si tuviera bastantes llaves, quizá. Melted, amigos. Totalmente melted. A tu casa, Hash. Empre solo te da tías. Con otros personajes te da vida y tal, pero con este personaje solo te da lágrimas, ¿eh? Hostia puta, medio. Hola, respr. A ver, ya sabéis que los que veis YouTube de normal, pues os puede pasar que os spoileéis si venís aquí, porque. Pues puede pasar, sí. Y alto cortecito se resiente, ¿no? Pero bueno. Fachero refacherito. Me cago en la hostia, chaval. ¿Pues tú por no tirar el libro, tío? ¿Soy imbécil o algo? ¿Tengo algún tipo de minusvalía mental? Me estoy llevando hostias por no tirar el libro en salas. Es que no se ve fácilmente, ¿eh? Os digo una cosa, no se ve fácilmente la movida. Tengo muchas cosas en pantalla, no veo bien los proyectiles. Ahora, eléctricos. Hago en todo, me ha saltado encima, hijo de puta, tío. No lo vi, tío, me ha saltado encima el cabrón. No lo he visto y me ha saltado encima el cabrón, tío.
¡Hala! Ahí con loop ahí de puta madre, ¿no? ¡Yo! ¿Eres blessing, amigos? Niños del barrio de la Coma. ¡Ojo, eh! La Coma Internacional, el ISPA que conoce... ¡Conoce! El ISPA que conoce los entresijos del barrio de la Coma. GG. Se me cae el...